Muy buenas a todos, gente. Maquinet, bienvenidos a una Battle Royale. Battle Royale que vamos a jugar con este equipo. Me lo voy a cargar a todos. Y al primero que me voy a cargar va a ser aquí. Está conmigo en llamada. Hoy sí, señor Dani, te va a caer un focus brutal. Madre mía, ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos, ya empezamos. No, no, no. A mí no me gusta eso, ¿eh? No, no, no. Deberíamos ir a por los otros dos. Teníamos que hacer un equipo, tú y yo, no, contra nada. Los otros dos. Y después ya de eso nada. Yo traigo gente a mi canal para focusearle. Lo que hay. Cuando viene Blesur voy a por él, cuando vienes tú voy a por ti. Así que pues lo que hay. Bueno, yo con este equipo, gente, va por mí. Cuídate, hazte con ojo. Vale, vamos con este equipo que estáis viendo en pantalla. Señor Dani, pues se lo conoce, obviamente, sabe con quién voy y cuánto lo vea. Pero aún así puede ser que alguna sorpresilla le caiga. Así que empezamos el combate, gente. Vamos con dos suscriptores que son Pachi y Eric, ¿vale? Que han tenido que aburrirse a esperar, lo más probable. Pero bueno. A ver qué nos traen. Ojito, porque uno viene con 5 Pokémon, ¿eh? Ha dicho 6 son para noobs, yo voy con 5. Que es lo que hacen los pros. Va sobrado, ¿eh? Va sobrado. Dani trae también un equipo que me suena. Pachi trae un equipo que también me suena, la verdad, y bastante. Y Eric trae un equipo nuevo. Bueno, nuevo. O sea, su equipo. ¿El equipo de Pachi no te suena a ti, Dani? ¿Cuál? El de Pachi. El de... Me suena de algo. Me suena, ¿verdad? Me suena. A ti de ponerle Fs y a mí de hacerlo. Vale, a ver. Vamos a elegir, a ver. Por ahí un Charizard, por ahí un Primarina. Me da un poquito de miedo. Tengo un equipo un poco débil a Primarina. Pero yo voy a empezar. A ver con qué empiezo, porque me la puede liar el señor Dani, ¿eh? Y bastante, además. Yo puedo empezar. Yo podría empezar con este. Pero claro, no voy a empezar con ese porque espero que lo haga otro. Por lo que empezar con este estaría muy, pero que muy bien. Después que siga este para terminar de barrer y luego ya pues... ¿Quién tanto os gusta, gente? O sea, os gusta, me lo pedí, traenos más dosis de este Pokémon. Así que os la traigo, gente, os la traigo. A mí me gusta, es lo que hay. ¿Sabes a qué me refiero, verdad, Dani? Uf. Está demasiado pendiente ahora del de está pendiente de qué sacar para mearnos, ¿no? Sí, estaba muy pensando, mal, digo, a ver mal. Qué saco. Muy mal. Porque lo tenía complicado, porque veo mucho Pokémon con arena. Sí. Y digo, a ver qué puedo hacer ante eso. A ver dónde me coloca, ¿eh? Vale. Yo quiero que me coloque con mi Charizard. Aunque no traemos a Charizard, pero yo quiero que me coloque con mi Charizard. Bueno, yo puede ser, si lo traigo, ¿eh? Ahí está, eso era lo que yo quería, sí señor. Sí señor, ¿cómo me ha salido? Electivo, ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, ahí está, yo con mi Charizard. Luego en mitad del combate me cambiará de sitio como hace a veces, ¿sabes? Sí, ¡ojo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ya veo cómo va esto. Voy a poner las botas. Sí, ya me lo veo venir lo que va a pasar. Me voy a poner las botas. ¡No! Es que lo veo... Ah, vale. Hostia, ha tardado un poco salir, digo, Dios, que me viene con nerviosismo. Madre mía, esto está... Buah. A ver cuántos voladores hay. Dani ya sabe lo que voy a hacer, así que... Da sí, igual, sí, no, vale. Y, por y ahí veo dos voladores. Porque tengo clarísimo. Ya, claro, imagino. Ah, qué cabrito. Vale, por ahí veo dos voladores. Porque claro, también hay otros tres a los que el terremoto, pues no. Aquí tenemos un Espero volador. Ahora nadie que le edita, lo cual me alegra. Y por aquí tenemos, ojito, por aquí tenemos cosillas a las que podemos hacerle pupa. Vale, yo voy con terremoto, gente. Yo no me corto un pelo. Aquí terremoto para todo. Lo que me gusta a mí terremotea, Dios mío. Sí, yo me voy retira, agita, esto estaba claro. Y entra no a Valente. ¿Te voy a bajar el ataque al menos? Sí, pensaba que iba a entrar Charizard, No. Para luego quitar la arena. Vale, intimidación afecta bueno, a todos. Pero una avalancha, imagínate. Rabia. No, ya. Vale, no afecta a todos, pero ahora sí, escadril, tela, ¿eh? Aquí salen Mira, todos huyendo del terremoto, gente, salen todos corriendo. Hombre, es que... Terremoto. No afecta a Andoru, pues... Uno está muy tranquilo con su Electivire y dejándolo, ¿no? Sí, eso quiere decir que lleva las as, ¿no? Sí. O de milagro. Asas. Ostras, no creo, baja creo el ataque. Que no saltó las as, ¿eh? Porque me han bajado el ataque, no salta las... No sé si es porque no la tiene... ¿O por qué? Está todo calculado, ñe. Pantalla yo de luz. Digo, voy a hacer intimidación, vale. Para que lo aguante. La arena se lo lleva y se la llevo.
No se lo lleva al otro. Se lo lleva a la arena. Se lo lleva a la arena, no me lo puedo creer. Me acaban de mear entero. Vale, lo es malo. Se lo ha llevado el de la arena, ¿no? Se lo ha llevado el de la arena. Con un par de huevos, sí, señor. Vale, a ver, está claro que Dani va a lo que va ahora mismo. Y está claro que Gastrodon y Primarina también podrían ir. Y yo, ya que me ha bajado la Andorra el ataque, tampoco sé si Dani se ha traído a Charizard, sinceramente. Pues nada, aquí va la dosis de Pokémon que tanto gusta a todo el mundo. Tiene que entrar, gente, tiene que entrar. Tiene que entrar, vale. A ver, podríamos dar KO fácilmente a Primarina. Landorus no, pero tampoco nos toca, creo, ¿eh? Claro que nosotros tampoco le tocamos mucho a Landorus. Y el Gastrodon, pues ahí está, con un puntillo. O sea, ahora ha salido redonda la jugada. Dice, yo planto la arena. Sí, y que la arena mate. No está fácil, ¿no? A mí me da miedo el rayo hielo de Gastrodon. A mí ahora mismo no me da miedo nada. Ahora mismo. Si no hubiera cambiado, me daría miedo tu terremoto. Porque eres bastante bueno, rápido. No más que yo, o sea, no más que mi Excadrill. Pero ahora sí atacará el primero, porque ahora tengo. A ver, yo, Primarina, supongo que no hará un ataque de tipo agua. Pues no lo sé. No me afecta, eso es lo que yo quería esquivar, el terremoto. Probablemente crítico, lo haya tirado no para mí. No diría que no, Crítico, no. Tú no conoces el crítico, chaval. Área burbuja, colector. Muy bien, muy bien. Colector. Y encima de todo, no ha caído. El rayo hielo es que lo veo venir. Bustea al Gastrodon, ojito. Vale, yo pierdo poca vida, pero tú pierdes bastante. Yo aguanto. Va con Escaldar, a por ti, por Dios, aquí. a por mí, no, no. Bueno, a mí no me va a quemar. Bien. Quémalo, mierda, quémalo. Me quema. Sí, ahí está. No me lo puedo creer. Un Celestil ha quemado. Pff, muy mal. Muy ya mal. Veo ya. Vale, aún así. A ver, quería yo la vida de la gente. Quiero ver la vida. ¿Cómo van de vida? ¿Cómo van por aquí de vida? Primarina, Landorus. Landorus va cascado, Pero Landorus. Está jodido el tema. Sí, Primarina. A ver. Vamos con un cuerpo pesado por Primarina. Estoy quemado, quizás no lo tumbe. Pero sí que verdad que Primarina aguanta bien por la parte especial. Por la física, no sé. No tanto. Creo que no tiene mala defensa física. Pero aún así. Va. Me la voy a jugar otra vez. Yo lo que busco es el crítico ahora mismo. Tú sigues con el terremoto, ¿no? Pues eso. No afecta a Celestila, pero. Yo busco un crítico en Primarina. Creo que a Primarina no lo tumba, que me lo tumbo yo. ¿Lo ves? No, es lo que tumba. No tengo la suerte. Bueno, espérate que aún está Gastrodon. ¿Pero por qué? Pero no tire área burbuja. Que le está subiendo el ataque especial un disparate, Dios mío. A ver si va a ser Specs o algo. No, cuerpo pesado. Ah, no, había ido por. Vale, pues nada, puntito para mí. No, había ido directo por Gastrodon. Pues sí, pero como no le meta yo el entrenador, veremos a ver quién lo baja. Sí, ahora no, ahora nos ya baja todo, nos baja no todo. No baja nadie. Escaldar a mí, seguro. Por ti, si tú caes, entonces. Pues lleva dos puntitos, no. Eso no mola nada. No, sí, yo. Me ha faltado nada para poderlo matar al Primarina, pero bueno, no ha pasado nada. Claro. El problema es ese Gastrodon, porque con el ataque tan especial, tan alto. Sí. Y seguramente tendrá recuperación. Se nos puede hacer bastante problemático. Yo me he subido la defensa especial con suerte, pero ese Gastrodon. Sí, ese Gastrodon está a más 2. Además, lleva 2 puntos, sí. Está a más 2 ahora mismo. Va, yo me la voy a jugar a esta. Que dicen más 2. Es mucho. Si encima de todo es atacante especial, es una barbaridad. Si es defensivo especial, sigue siendo mucho. Sí, sí. A ver, es que. Es que está complicado. Sí. Voy a sacar a. Yo, por suerte, pues tengo el ultra impulso y tal. Al que yo quiero tanto, o sea, Chariz. Ah, oh, sí, señor. Sí, señor. ¿Lleva hierbalazo? No. Bueno, no se sabe, ¿no? ¡Ojo de tipo veneno! ¡Ojo de tipo veneno! ¡Ojito! ¿Qué veneno? Eso es veneno. Pues madre mía, ni idea. Vale, a ver. Vale, yo voy a por Pachi. Eso lo tengo clarísimo. Pues yo iré a por el Gastrodon. Pues por Pachi. Sí, pues. Rayo hielo, mutatipo. A que te lo dejo justo para que lo mates tú. Es que me lo veo venir. No lo sé. Mátalo, por el amor de Dios. ¡No! Entonces, otra vez.
Espérate que si Bali también va con rayo hielo. Vale, va por ti. No, ¡ojito! Pero te lo llevas tú. ¡Ojito! ¡Qué serio, de verdad! ¡No! ¿Qué? ¡No! No me ese, era, ese era mi punto, loco. O te parece que el terremoto se lleva al Silvally. ¿O no? No. O sea, no aguanta Silvally, ¿no? Porque tira terremoto, si tira tierra viva a lo mejor. Vale, pues nada, llévatelo tú. A no ser que se proteja, te lo llevas tú. Pues entonces me voy a por Silvally. Claro. Pues sí, pues sí. Yo tengo claro qué ataque voy a hacer ahora. Tú eres el más rápido. O sea, eso es primordial. El más rápido te lleva al Gastrodón. Sí, pero yo si fuera él, yo haría un cambio. Yo cambiaría si fuera él. Ya, por eso mismo me voy a por otro. Ya, pero bueno, yo si fuera él sacaría al Tyranitar. Sobre todo porque después así termina la arena, tú no tendrás el boost. Ya. ¿Sabes? Es decir, si lo piensa bien... No, yo voy a por Silvally, tú que a por Silvally. No puedo arriesgarme a que Pachi no cambie y que Dani lo mate. Entonces yo falle, si no tontería. Claro. Utiliza un sombrío que va por los tres, creo, ¿no? Ah, afecta a todos. Ya ni me acuerdo. No lo sé. No, solo a Gastrodon. Es que había uno que sí que afectaba, pero no sabía. No me acuerdo. Multiataque a que me mata a mí, ya que me... Multiataque... ¿Lo ves como todo el mundo me va a mí? ¿Y? Todo el mundo. Vale, yo no sé si a él lo mato, ¿eh? Todo el mundo. Yo no sé si a él lo mato. ¿Cuántos Pokémon has perdido, Dani? Me queda uno solo. Uf. Está la cosa chunga, ¿eh, gente? Buah, qué va. Bastante. De lejos lo mato. Ni de lejos. Creo que deberías cambiar tú ya, ¿eh? A ti. Porque en principio, si no lo... O sea, digo, para el que tú ganes, si quieres ganar, el Excadrill tendrá que ser el que te tiene que dar la victoria. Claro, pero entra Tiranitar y si Tiranitar mete el terremoto, me revienta el Excadrill. También. Eso es lo malo. Bueno, no sé, ¿eh? Porque se reparte también. Ah, me queda Heatran. Eso está interesante también, entonces. Ah, te tengo un problemón yo aquí. ¿Qué me saca ahora? Porque me he traído a los 3-0, me acabo de dar cuenta. Ale, Garchomp. Ojito que entra Garchomp y yo me he traído a los 3-0. ¡Bravo! Muy bien. Bueno, al menos Silvally no me toca. Vale, pues... a ver. Pues si está Heatran... Yo muero, ¿eh? Yo muero seguro. Voy a hacer una cosa. Silvally no me toca, Gastrodon está busteadísimo. Yo voy a hacer esto porque pues es que no... Yo creo que voy a hacer esto, ahora sí que sí. A ver, terremoto... Debería hacerlo, si quiere ganar, ¿eh? Ah, cambia. Ah, pero Gastrodon ha muerto, ¿no? Sí, vale. Pero si hace terremoto, gana él. Yo voy con esto. Si hace terremoto, sí, claro, este terremoto gana. Garchomp. Claro, yo es por 4. Vale. Sí, es por 4. Y no lleva yo quedo protección. Último en principio. O no, porque he matado uno. No sé si el que tiene Silvally ha matado a alguno. Quedaría, sí, último. Yo quedo segundo ahora mismo. ¿Qué me dices? Que yo atacó antes. Claro, porque lo lleva a full velocidad y él ha perdido su velocidad al ser Mega Garchomp. Ya, pero así todo, él es más rápido. No lo tendrá, a lo mejor, es Mega Tangchomp. Ojito, ese Mega Tangchomp floral que no va. No lo mato, ¿eh? No lo mato. Aguanta bien, pero... Espero que lo deje con 2 o 3 PS. No, así no. Que va, no lo mato. Terremoto. ¿Te imaginas que lo falla? No, es imposible. No, tú mueres, ¿no? No tienes SAS ni nada. Que va. Si acabas de usar poder Z. Sí, he hecho momento Z. ¡Pues acabó, gente! Mal. Si es que encima de todo tumbaba a los dos. Al otro. Es que era imposible. Claro. Ni con crítico debería matarlo. Yo decía a la entrenadora por tirar algo, por tener más vida o algo. Por si, por si hacía un garra dragón o alguna cosa así. Pero bueno, el terremoto era bastante obvio ahí. Sí, claro. Lo ha jugado bien, ¿eh? Ha jugado bien. Gana, lo único que se ha llevado... gana por los puntos. Yo he perdido dos puntos que eran míos, ¿eh? Que conste. No, he perdido uno que era mío, mínimo. Sí, claro. El Gastrodon, y después el rival se ha llevado uno por la arena de casualidad que era tuyo. Sí, ese era mío. Venga, no nos ha favorecido en nada, ¿eh? La suerte... No. Que va, vale, que va. Gana Pachi Joker con 4 puntazos, madre mía. O sea, yo me quedo segundo. Sí, sobrado, madre mía. Y Eric y tú, pues, ahí empatado. Ahí sí. Hemos hecho lo que hemos podido, nos han ido a matar. No, o sea, hasta yo he hecho lo que he podido, pero bueno. Lo que hay, gente. Pues nada, pues vaya, vale, el Royal que nos ha tumbado el señor Eric, ¿eh? Hay que ver. No, digo Pachi, perdón. Pues nada, hasta aquí llega la Battle Royal, gente. No siempre se puede ganar, es lo que hay. Así que, poquito más por decir. Dani, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, igualmente, ya sabes, oye, gracias a ti. Ya sabes que el próximo día que vuelvas, pues también
es para focusearte. Hoy no te focuseas mucho, ¿vale? Hoy... No, ya los rivales han. Sí, ya, hoy... ya lo han hecho. Ya, exacto. ¿No? O sea, los rivales han aprendido la lección. Hay que focusear siempre al invitado. Así que nada, gente. No, poquito más por hoy. Si os ha gustado el combate, pues ya sabéis que le podéis dar a like. Abajo en la descripción tenéis el canal de Dani para que os paséis, para que suscribáis y que lo focuseéis también ahí en su canal. Y poquita cosa, gente. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Adiós.